Caltro.com. Varias irregularidades fueron expuestas ante un juez dentro del contrato de la Transversal del Bosque. El contratista reconoció que ellos pues asumían esa responsabilidad de acuerdo al peritazgo, a los resultados del peritazgo, y que procedían inmediatamente a intervenir esos fallos, o sea, a la recuperación de la calzada. ¿Por qué? Porque la tienen que dejar totalmente adecuada conforme fue entregado en el mes de enero. La próxima semana se daría inicio a la intervención para recuperar este importante corredor vial. La idea es que empiecen la semana entrante y esto es lo que estamos solicitando a los tanto al contratista. Se espera por parte del área metropolitana de Bucaramanga que la vía sea entregada en un mes.